esto. Apresúrate a comer que solo me dejaron quedarme hasta las 6. Oh, qué mal. Espera, esa música, súbele, quiero escucharla. ¿Cómo que quieres escucharla, si ayer dijiste que ya te tenía harto esa música? ¿En serio dije eso? No sé por qué, pero esa música me da mucha nostalgia. Pero lo que más me duele, es que nunca pudimos terminar esa ciudad. Amigo. Solo una semana más y estamos en vacaciones, podremos al fin terminar esa ciudad. A pesar de todo, aún recuerdo mi primera casa, hecha de tierra, pero que a pesar de eso, una vez que ponía la mesa de crafteo al lado del horno, era una casa. Ni siquiera sabías cómo hacer un pico, eras muy novato. También recuerdo al primer lobo que domestiqué, seguramente sigue con la esperanza de una última cacería juntos. Él sigue ahí, no se ha ido ni se irá, depende de ti volver a salir a cazar con él. Desearía que las futuras generaciones no olviden lo maravilloso que es este juego. Esto es más que un juego. ¿Más que un juego? No sé a qué te refieres con eso. Es increíble cómo un juego tan solitario puede sentirse como un hogar. ¿Un juego solitario? Jugamos en el mismo mundo, tenemos nuestra base, nuestros perros, no necesitamos nada más. Pero no puedes negar que no estamos solos en este mundo. Tan grande pero tan vacío. No hicimos nada más que seguir lo que nuestro corazón decía. Si tanto nos divertimos, ¿por qué es tan doloroso? No es doloroso, no sé de qué hablas. Jugaremos Minecraft todos los días después de la escuela, y cuando seamos grandes, después del trabajo. Jamás abandonaremos este juego. Nada es para siempre. Me hubiera gustado darme cuenta antes, para disfrutar todos esos momentos. ¿Por qué estás diciendo todo esto? Seguiremos construyendo nuestro mundo hasta cansarnos. Me hubiera gustado terminar todo eso, nuestra ciudad, nuestra mansión, nuestro parque de diversiones, nuestra piscina, nuestras granjas de mobs. Pero eso se quedó atrás, además, fueron tiempos difíciles en 2020, la pandemia me hizo olvidarme de mi infancia. ¿Pandemia? ¿2020? Amigo. Estamos en 2014, ahora apúrate a comer y terminemos de construir nuestra base. Tú te encargas de los minerales, ¿de acuerdo? Minecraft, lo que futuras generaciones reconocerán como un juego. Pero lo que estas generaciones reconocen como toda una generación. ¿Cómo es posible que un juego pueda convertirse en nostalgia? Bien, comencemos con esto. Quizás conociste Minecraft por un amigo, un primo, o seguramente viste un gameplay de algún youtuber. No importa cómo hayas conocido a este juego, hay algo que jamás podremos olvidar ninguno de nosotros. Nuestra primera vez jugando. Nuestra primera casa, nuestra primera armadura, nuestra primera mascota, y eventualmente, nuestro primer diamante. Minecraft ofrecía algo que no muchos juegos hacían, en Minecraft podías construir todo lo que quisieras, siendo el único límite tu imaginación. No solo eso, podías jugar con tus amigos, podían dividirse las tareas y mejorar cada vez más su mundo. Pero si todo era una experiencia tan inolvidable y divertida, ¿por qué lo recordamos todos con mucha nostalgia? Hay un aspecto que marcó y marcará por siempre a todos los veteranos de Minecraft. No es la jugabilidad, tan libre y aventurera, tampoco el hecho que puedas crear todo lo que quisieras con tan solo bloques. Era algo que te acompañaba siempre, ya sea que estuvieras jugando con amigos o estuvieras jugando solo. Sí. Su música. Si bien Minecraft era un juego bastante entretenido, lo que influía demasiado en nuestra diversión era la música. Algo muy simple, pero que sin ella no sentías la esencia de Minecraft. Eventualmente, una vez que habías progresado considerablemente en tu mundo, estabas a nada de dar un gran paso en tu mundo. Pero no sabías que esa tarde sería la última que jugarías Minecraft por mucho tiempo. Jugabas con tus amigos hasta que de repente un día, no se conectaron y no pudieron seguir progresando en su mundo. Decidiste jugar en modo solitario, triste porque no estaban tus amigos, pero a pesar de que no estaban, aún podías sentir esa esencia, aún podías pasar buen rato en su mundo. Con el tiempo, comenzaste a darte cuenta que algo no estaba bien. No era el juego, ni la música, sino que te diste cuenta que no había nadie más en su mundo. Y ahí es, donde conoces al verdadero Minecraft, un mundo inmenso lleno de infinitas posibilidades, biomas, mobs, dimensiones, pero que por mucho que lo quieras negar, la soledad es la que siempre está presente, esa es la verdadera soledad. Con el tiempo empezaste a sentir el juego monótono, sin nada por hacer y sin un objetivo claro. Hasta que un día, no abriste más ese juego.
Lo peor es que eso pasó sin darte cuenta, sin saber que ese juego marcaría tu infancia por siempre. Pero retomaremos el tema principal, ¿por qué esta nostalgia? Como ya lo he mencionado, la mayor razón por la que todos sienten nostalgia de Minecraft es por su música, compuesta por C418. La actual música de Minecraft no está mal, pero no tiene esa esencia. Por mucho tiempo creí que se podía replicar esa esencia, pero la verdad es que no, la música no es la esencia, sino C418. Y es que él logró representar por medio de la música lo que sientes todo el tiempo en este mundo. Soledad. Y esa es la razón por la que sentimos esa nostalgia, porque a pesar de jugar en solitario, esa música siempre nos acompañaba, a todas partes, en todo lugar. Y a pesar de representar la soledad, se puede sentir una música relajante, que te hace regresarte a tu infancia, para recordar esa última vez que jugaste Minecraft. Y esa sea quizás la razón por la que dejaste de jugar Minecraft. Quizás necesites a alguien con quien jugar. Terminaría aquí el video, sin embargo, me gustaría terminar con otra conclusión que no sea algo como dejaste de jugar Minecraft y ya ni modo XD, recordemos que a pesar de que nos cause cierta nostalgia esta música, y en general, este juego, aún podemos seguir construyendo nuevas experiencias de juego. Nosotros somos los que decidimos seguir jugando esta obra maestra. Disfruten mientras puedan jugar a este increíble juego. Solo me gustaría dejar un mensaje para las futuras generaciones. No dejen morir a esta obra maestra. Olviden por un momento la soledad y déjense llevar.